vino a ser contemporáneos, que es el nombre fundamental por el que se los conoce. El nombre de Villaurrutia despunta entre, si no más que los otros integrantes, sí tiene la particularidad no solo de ser un poeta muy, muy importante dentro de nuestro desarrollo poético en mexicano, sino además como el crítico, como el dibujante, como el animador cultural, porque hay muchos de los esfuerzos también que se hicieron en otros aspectos, está la persona y la personalidad de él. E incluso, por ejemplo, en un momento dado también llega a colaborar en el cine y es crítico de cine también. Como escritor cinematográfico, Villaurrutia realizó diálogos y adaptaciones. Participó en Distinto Amanecer, de Julio Bracho. Hoy a las 8 en la estación debo encontrarme con algunos compañeros. ¿A las 8? Sí, en el tren del sur. Son las 5, te quedan 3 horas. Quédate aquí puesto que la estación está a un paso. Solo nos falta decirnos adiós. Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes, entre muchas otras. El cine no se olvida de él. María Novaro lo cita en la película Danzón, donde se escucha un poema de Villaurrutia. Amar es una angustia, una pregunta, una suspensa y luminosa duda. Es un querer saber todo lo tuyo. Y a la vez un temor de al fin saberlo. Amar es escuchar sobre tu pecho el rumor de tu sangre y la marea. Pero amar es también cerrar los ojos, dejar sueño invada nuestro cuerpo como un río de olvido y de tiniebla y navegar sin rumbo a la deriva, porque amar es al fin una indolencia. Hemos recordado al escritor Javier Villaurrutia en los espacios del Instituto Nacional de Bellas Artes. A 50 años de su muerte, sigue siendo motivo de lectura, discusión,